Lo que ha habido es un acercamiento, un conocimiento, una comprensión de América Latina y España que ha sido muy beneficiosa para las dos partes y que nos ha permitido tener lo que hoy tenemos, una comunidad iberoamericana floreciente y una comunidad iberoamericana que es una comunidad de familia, de educación, de cultura, de conocimiento. En una de las supervisiones que hicimos, una mujer me dijo: hasta que no he aprendido a leer y escribir, no he sido persona. Muchas gracias. Y que los países de renta media, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, hay muchas personas, muchos niños, muchas niñas que no tienen acceso a la educación o no tienen acceso a una educación de calidad. El reto es seguir trabajando para que la educación sea un derecho que se lo garanticen los estados. La cultura y el patrimonio como un derecho de la gente y después como una obligación de rentabilidad social. En la cooperación española no fue solo tanto restaurar un patrimonio físico, arquitectónico, sino que yo valoro más la restauración que se hizo de los oficios perdidos en la ciudad de Quetzaltenango. La cooperación española llegó en una forma muy oportuna, conjuntamente con la aprobación de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, la ECADER, y la cooperación fue fundamental para apoyar la puesta en marcha de la estrategia en varios aspectos centrales, como la construcción de un marco institucional articulado entre el nivel regional, en el ámbito regional, nacional y territorial. Contamos con un proyecto del el Fondo España SICA, la línea de género, en el cual se desarrollaban algunos elementos en el ámbito del fortalecimiento institucional del Consejo de Ministras, que recientemente estaba incorporándose al sistema, y también trabajos relacionados a la violencia contra las mujeres en la región de Centroamérica y de República Dominicana. La Agencia Española de Cooperación Internacional es quizás la que más aporte ha hecho en agua potable y saneamiento y con el Fondo del Agua. La parte cultural es muy importante, hay que fortalecerla para poder cerrar las brechas que se tienen, que todavía nos falta mucho en el tema de agua y no digamos en el tema de saneamiento. La cooperación ha jugado un rol muy importante en América Latina, pero también, digamos, a nivel internacional, para dar a conocer y promover la agenda de la igualdad de género. Al desarrollo y a la continuidad de los mecanismos para adelanto de la mujer en América Latina, el aumento de su rango. Para nosotros la modalidad regional fue clave porque permitió acompañar desde la ESID la elaboración e implementación de la política centroamericana sobre gestión integral de riesgo de desastres, la PSGIR, que hoy por hoy es el paraguas de trabajo regional. De la sociedad civil organizada, como es el caso de las organizaciones no gubernamentales españolas, ha sido un trabajo de alianza estrecha. Crear capacidades, medios e instrumentos de gobierno y administración local. Pues empezamos a construir un nuevo escenario en Guatemala después del conflicto armado interno. La importancia vital que ha tenido la cooperación española, como dijo Ana, en el desarrollo de los sistemas, la reforma de los sistemas de salud, y lo que es importante, y todo el mundo ha sido un clamor generalizado, de que es necesario que la cooperación española no se retire de América Latina. Hemos sido parte de la iniciativa de América Latina y el Caribe contra el hambre, que apoya a la cooperación española, a la FAO. Proyectos a los cuales han aportado mucho la cooperación española en la región, pero uno de ellos que mencionan mucho nuestros colegas humanitarios cuando hablamos con ellos es la capacidad logística, la base de centro logístico en Panamá. Pero el ser humano muchas veces no reflexiona que hemos contribuido mucho, mucho a que se dieran estos desastres.